Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 43 de las noticias semanales. Antes de empezar, una pequeña aclaración de los hechos acontecidos estos últimos días. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo ahora, han cerrado el canal en español de Spectrum, ¿no? Esa herramienta que se usa para comunicarnos de manera oficial, ¿no? Dentro de Cloud Imperium Games, la que usan ellos para comunicarse entre ellos y con la comunidad. Pues bien, Cloud Imperium Games ha decidido mejorar el servicio, de manera que ahora mismo la gente que se encarga de moderar esos chats lo va a hacer de manera oficial. Ya no, hasta ahora hemos tenido unos voluntarios que han hecho un trabajo estupendo hasta ahora, sin embargo, han decidido hacerlo más profesional y que todo ello pertenezca a gente de dentro de la empresa. Por lo tanto, bueno, pues mientras que están buscando gente que sea capaz de encargarse de esos idiomas, han cerrado los chats. Esto es algo temporal y bueno, la comunidad española es muy activa, así que probablemente tendremos el nuestro abierto dentro de muy poco. Además, basándonos en esto, pues hemos decidido abrir la organización de El Hangar al público para que todos vosotros podáis uniros al chat en vivo para la comunidad, además de al foro. Tan solo tenéis que mandar una petición y ya la aceptaremos en cuanto podamos. Si queréis más detalles de esta iniciativa, podéis ver el vídeo justo anterior a este en el del Calling All Devs, donde Anubis lo explica algo más. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de la TV. Vamos a hablar un poco de la 3.3 y algunos cambios en el roadmap. Como ya comentamos en nuestro Twitter, tenemos buenas y malas noticias. Hoy saldrá la 3.3 en vivo, y todo lo que tenga que ver con la 3.3.5, es decir, Hearthstone y demás, entrará al universo de pruebas del PTU, aunque no han aclarado qué grupo empezará a probarlo, probablemente sean los Evocatis. La causa de todos estos retrasos es, por supuesto, el Object Container Streaming. Y ahora es lo suficientemente estable como para publicarlo. Desde un punto de vista tecnológico, están bastante contentos porque es algo difícil e importante. De hecho, admite que le ha llevado más tiempo de lo que habían pensado, pero no por ello deja de ser un logro importante para el proyecto. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Pues algo que por lógica se veía venir. Parte de las cosas planteadas para la 3.4 se van a mover a la 3.5. Y claro está que cuando llegue el momento, habrán cosas de la 3.5 que también tendrán que mover. Al fin y al cabo, esto es lo que pasa cuando se produce un retraso en la producción, que se arrastra desde atrás hacia adelante. Algo que nos han querido comentar es el hecho de que para ellos es un esfuerzo a veces separar las piezas de un todo para volver a juntarlas en builds específicas que funcionen y después pulirlas. Y han tratado de explicarnos, bueno, pues que hay cosas que se pueden mover y cosas que no. Es todo esto de manera muy resumida, claro. Volviendo a lo importante, para la 3.4, por ejemplo, se queda el distrito financiero de Hearthstone. Quieren hacer más trabajo en el OIP y el VoIP, además de la mayoría de las naves. Por otra parte, el personaje femenino se moverá también, ya que toca una cantidad masiva de cosas. Algunos problemas son cientos de animaciones asociadas a las diferencias de altura, sobre todo ya que no quieren que queden con los pies colgando o con los brazos sobreextendidos en las naves. La ropa es también otro problema y bueno, y infinidad más. De todas maneras, es algo que están en manos de los desarrolladores y no es algo que acaben de empezar, por lo que están en posición de ponerlo in-game en su estado actual. Arc Corp, como es evidente, no se queda. Tiene un montón de tecnología nueva aplicada, tiene nuevos shaders para todas las ciudades y además de todo eso, bueno, pues falta desarrollar algunos distintos niveles de detalle de a lo que es la distancia, es decir, los LOTS. Por supuesto, ya sabéis cómo funciona Crisovers y dice que Arc Corp es muy grande y quieren hacerlo bien. Los progresos de las diferentes naves van en general bien, a excepción del rework de la serie 300. El cual está prácticamente terminado, solo faltan los niveles de detalles, así como los estados de daños. Así, han tomado la decisión de moverlo también para traerlo en condiciones. La pregunta que hace Sandy Gardiner es, bueno, entonces, ¿por qué has esperado tanto para decirlo? Bueno, es que este pasado lunes tuvieron una reunión todos los diseñadores y le comentaron que, bueno, tal y como avanzan las cosas, si entran en la producción de la 3.4, no van a tener tiempo para diseñarla y probarla. Normalmente, en el peor de los casos, se pueden plantar en 4 semanas para estabilizarla y además de eso las pruebas internas, externas, el PTU, etc. De modo que, bueno, se pasaría mucho la fecha estimada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que se va a quedar en una 3.4 light. Chris Roberts quiere volver a aclarar que les ha tomado más tiempo de lo que pensaban para hacer estable esta versión 3.3.
pero merece la pena ya que el Object Container Streaming es una tecnología básica, es un pilar básico y vital de cómo funcionará este universo. Y se trata de algo que se tiene que tener para que funcionen Hearthstone, ArcCorp, etc. Están a punto de dejarlo totalmente terminado, tanto el Object Container Streaming como el Bind Kalian. Y bueno, en definitiva, es un paso importante. De hecho, ahora mismo tienen pensada una manera mejor para el fluir, ¿no?, de los desarrolladores. Y es que ahora mismo usan una cantidad enorme de builds que son inestables por las propias características que ellos mismos prueban. Eso mismo le hace la vida más difícil a todo el mundo. Los demás desarrolladores, equipos de arte los cuales les crashea el juego, tienen que descargar enormes cantidades de información. Y bueno, en definitiva, entre ellos mismos hay muchas veces que debido al tamaño del proyecto, entre comillas, se molestan. Ahora mismo la idea es que cada desarrollador de características junto al equipo de calidad sean capaces de entregar las características, pero ya estables, útiles y con un bajo impacto en el rendimiento, de manera que el desarrollo central del juego use estas piezas estables y evite tener que dedicar tanto tiempo a hacerlas estable in-game en cada una de las versiones, tanto interna como pública, que nos van entregando. Esta metodología empezará a hacerse efectiva a principios del año que viene. Y bueno, esto es todo lo que Chris nos comenta. Ahora pasaremos a una de las características más esperadas por los jugadores, que no es nada más y nada menos que la generación de nubes volumétricas. Ya no solo nubes de planetas, sino nubes en general, ¿no? De gas o cualquier historia. Si habéis visto el vídeo de nuestro canal del escenario de la CitizenCon que explican esto, bueno, pues ya sabréis que es un trabajo lento y complicado. Bien, pues ahora nos ponen al día con una serie de magníficas noticias y en lo mucho que han avanzado en la generación manipulación de esta característica. Vamos a ello. Bueno, pues eso, esta nueva herramienta volumétrica ha sido desarrollada hace muy poco. Su misión principal es generar, pues, estas nubes volumétricas de una manera mucho más rápida de la que han estado haciendo hasta ahora, lo cual es bueno, ¿eh? Desde un cuerpo geométrico se sirven para que vayan añadiendo geometría de manera procedimental y mediante un suavizado simple de los bordes pueden crear de una manera muy rápida una nube. Nos muestran también el procedimiento desde un enramado básico para añadir una sensación más orgánica a sus creaciones, y el resultado es sencillamente genial. Gracias a esta facilidad, los desarrolladores pueden enseñar a los artistas en qué están pensando, más que en tener que estar constantemente explicándoselo, por lo que ya se ahorra más tiempo. Por supuesto, se espera que sigan mejorándolo, ya que es más sencillo para los trabajadores usar una herramienta nativa antes que tener que aprender una totalmente ajena y nueva. Aquí nos están enseñando un ejemplo de una nave destruida en el espacio y de cómo con una sencilla nube volumétrica pueden crear un ambiente mucho más interesante para el jugador. Se pueden permitir colocarla donde quieran, manipular sus colores, manipular su tamaño e incluso la densidad. Además, por último, nos enseñan unos ejemplos de nubes. La primera que podéis ver ahora mismo es una nube muy densa al estilo de Coil. Esta segunda que estáis viendo es muy ligera y suave. Por último, la tercera muy colorida y de densidad media. Todo hecho con la misma tecnología y de manera mucho más rápida que lo habitual. Esta tecnología ha sido diseñada esencialmente para Squadron 42, pero evidentemente va a ser usado también en Star Citizen. Y esto ha sido todo, chicos. Esperamos que os haya gustado. Y si ha sido así, pues ahora es cuando nosotros decimos que nos dejéis un like, pongáis algún que otro comentario. Suscríbete si no estás suscrito. Tanto a este como al canal secundario, el Hangar Games. Así que sin más nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Marcial. Y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. ¡Chao, bacalao! Prepárate, nena, para una canción. Reggaeton. A ver, ¿qué me traes? Calla y escucha. Empieza chiquitita, se vuelve grandecita. Y no es lo que piensas, porque hablo de la carterita. Pienso forrarme vendiendo naves, sacando pasta de todos los paquetes de retraso. No es casualidad, sacaré más pasta que en Navidad. Mufasa, ¿cuánto es 2 más 2? ¡17! Tienes más retraso que la 3.4.